Resuelve la siguiente ecuación. Entre paréntesis, x menos 3 por entre paréntesis, 2x más 10 por entre paréntesis, 4x al cuadrado más 10x por entre paréntesis, x al cuadrado menos 49 igual a 0. Se trata de una ecuación factorizada, pues tenemos el producto de 1, 2, 3 y 4 factores igual a 0. Y para que un producto de factores nos dé 0, se ha de cumplir que uno de ellos sea 0. Pues, por ejemplo, si el primer paréntesis es 0, 0 por el resto nos va a dar 0. Si fuera el segundo paréntesis, 0 por el resto nos va a dar 0. Si es el tercero, 0 por el resto nos dará 0. Y de la misma manera, si es el cuarto, 0 por el resto de paréntesis nos va a dar 0. De manera que para resolverla vamos a igualar a 0 cada paréntesis. X menos 3 igual a 0. 2x más 10 igual a 0. 4x al cuadrado más 10x igual a 0. Y finalmente, x al cuadrado menos 49 igual a 0. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver cada ecuación por separado. En el caso de la primera, es una ecuación de primer grado. Si despejamos la x, el 3 que está restando pasa sumando y la solución nos da x igual a 3. En el segundo caso, también de primer grado, si despejamos x, el 10 que suma pasa restando, el 2 que le multiplica pasa dividiendo y nos da x igual a 5 negativo. En el tercer caso, se trata de una ecuación de segundo grado. Vamos a buscar los valores de los coeficientes. A es el coeficiente del término de grado 2. B es el coeficiente del término de grado 1 y C es el término independiente, que no hay. Por lo tanto, es una ecuación de segundo grado incompleta y cuando la C es 0, lo que hacemos es sacar factor común de X. De manera que nos queda X por 4X más 10 igual a 0. Y si un producto es 0, lo mismo. O x es 0, o 4x más 10 es 0. Despejamos x, el 10 pasa restando, el 4 dividiendo, y si simplificamos es 5 medios negativo. Y en el caso del último paréntesis, también ecuación de segundo grado. La A es el coeficiente de grado 2, que es 1. La B es el coeficiente de grado 1, que no hay. Y la C es el término independiente, menos 49. Vemos que es una ecuación de segundo grado incompleta, falta la B. Y en este caso lo que hacemos es despejar la X. El 49 que está restando pasa al otro miembro sumando y para quitar el cuadrado hacemos más menos la raíz cuadrada de 49, que es 7. La solución es 7 positivo y 7 negativo. Y de esta manera tenemos todas las soluciones de esta ecuación factorizada. 3, menos 5, 0, menos 5 medios, más 7 y menos 7.